Estamos con el diputado Paco Garrido de Alternativa Veracruzana, que nos va a comentar cuáles son sus funciones principales que va a desarrollar. Bueno, más que nada, lo más primordial que tiene en su agenda legislativa, distinguido amigo diputado. Gracias. Primero, quiero agradecerte la posibilidad de poder estar en tu medio, que es un medio tan visto y tan escuchado al mismo tiempo, por la posibilidad de comunicarnos a través de internet con muchos seguidores que tienes. Agradecerte este espacio, decirte que el tema de la comunicación social para el proyecto de Alternativa Veracruzana es fundamental, porque es la herramienta que más agiliza la comunicación de los proyectos políticos. Por eso quiero agradecerte este momento y este espacio. El tema de Alternativa, en una primera etapa, está fundamentalmente basado en tres ejes, que son los tres ejes legislativos que vamos a proponer antes de saber en qué comisiones vamos a estar conformados. El primer eje es un eje político, donde tenemos dos propuestas inmediatas. Una de las propuestas inmediatas de esos tres ejes políticos dentro de lo que es el tema electoral, es que si en un momento dado no se llegara a consolidar la idea del Instituto Nacional Electoral, podamos hacer un ejercicio desde el Congreso para blindar con mayores herramientas los procesos electorales locales del 2016. Tenemos el tiempo, tenemos el espacio y queremos lograr que la ciudadanía tenga la certidumbre de que su voto vale. Esa es una de las cuestiones que tenemos que impulsar. Otro tema dentro del eje político es el referéndum y el plebiscito. Vamos a volver a activar ese tema que ya ha sido propuesta de algunos otros partidos políticos y que nosotros queremos potencializar e impulsar. Muy bien, ¿habrá consenso con los diferentes partidos políticos? ¿Habrá la apertura? Lo va a haber, hay toda la intención de hacer una oposición constructiva, propositiva, no una oposición beligerante. Nosotros queremos llegar a esos acuerdos y esos consensos. Esa es nuestra postura de salida. Iremos viendo cómo en el camino podemos ir alcanzando los acuerdos con las diferentes fuerzas políticas. Paco Garrido será aliado de los alcaldes de Alternativa Veracruzana, será un interlocutor con las instancias federales y estatales para lograr mejores beneficios colectivos. Seremos aliado de los 16 alcaldes de Alternativa, pero también en la suma seremos aliados de los 212 alcaldes del estado de Veracruz. Nosotros somos diputados de Veracruz, representamos Alternativa Veracruzana, pero tenemos la obligación de atender a todos los alcaldes de todo el estado y claro que sí vamos a hacer una gestión eficiente tanto a nivel federal como a nivel local para lograr que nuestros alcaldes puedan tener los recursos suficientes para atender a la ciudadanía. Y en el segundo eje de los tres temas que te digo que tenemos de agenda legislativa está el tema de desarrollo social. Alternativa Veracruzana busca no una política asistencialista que siga deteriorando cada día más el núcleo familiar. Nosotros estamos intentando platicar con los delegados federales y con los secretarios de Estado para poder articular una estrategia de desarrollo social que permee de inmediato en el más necesitado. Y en ese sentido creo que tenemos que buscar la manera de fusionar los programas y los esquemas de apoyo para que se vuelvan proyectos productivos y no proyectos asistencialistas como hasta el momento se encuentran. Muy bien, adelante. En el tercer eje, en el del desarrollo económico, una vez que logremos que estos programas de asistencia social se vuelvan productivos, tenemos que volver a retomar productos que en su momento fueron determinantes para el desarrollo de Veracruz, sobre todo en el campo. Uno de los temas que tenemos nosotros como partido que queremos impulsar es nuevamente el sector agropecuario para volver a potencializar esa economía que Veracruz tenía a nivel nacional y a nivel internacional como número uno y que hemos ido desafortunadamente perdiendo, dándole valor agregado a los productos del campo para que podamos, como te comento, impulsar nuevamente la economía agropecuaria, la caña y los derivados de la misma, buscar la conversión hacia lograr los productos que son combustibles que pueden de alguna manera reactivar la economía del sector agropecuario. Muy bien, ¿algo que desea agregar, ingeniero Francisco Garrido Sánchez? Agradecerte nuevamente la posibilidad de tener esta comunicación con todos los cibernautas que ahora
se ha vuelto de moda y es un canal que tenemos que estar muy vigentes y muy pendientes. Muchísimas gracias.